Gracias por atravesar. Pues la farándula va más allá de entretener nada más a la gente, al público. Vamos a llamarle entre comillas común y corriente, sino trajiste, invitaste a niños invidentes, niñas invidentes, a ver una, a escuchar una obra de teatro, no a verla. Ay, sí, estoy tan emocionada con este proyecto, muy agradecida con Laura López que me invitó a hacer la imagen de este proyecto tan hermoso, de juntar casas, hogares, de gente que no tiene la posibilidad de venir al teatro, que no ve y que desean a través de la cultura pues llenarse el corazón y el espíritu y seguir soñando. Y estamos empezando con esa obra que es Anita, la huerfanita, aquí en el Teatro Insurgentes, y este es el principio de muchas cosas más que haremos por los niños y por las niñas. Yo vi a las niñas muy emocionadas, pues no sé, se sentía la emoción de ellas, algo que realmente para el público común y corriente o huerfanitos comunes y corrientes no pueden tener acceso, venir a una obra de teatro como esta. Por eso yo creo que la labor social debe de empezar desde la trinchera de cada quien, y yo quiero proporcionar a estos 30 niños y niñas que tenemos la posibilidad de seguir viendo teatro, de seguir escuchando música, de seguir realizando proyectos culturales que los ayuden espiritual, sentimentalmente y también para sus vidas, porque de hecho ellos tienen clases de música y tienen un coro donde tenemos voces espléndidas. Yo me quedé impresionada cuando las escuché. Y bueno, ya para concluir, pues una obra de teatro muy motivacional, porque pues es una huerfanita que llega lejos, igual ella. Igual ellas tienen la posibilidad de ser Anita la huerfanita. Todos somos Anitas las huerfanitas. Pues muchas felicidades por eso. Y se lo agradezco mucho que haya hecho eso por estos niños. Ay, muchas gracias a ti. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jesús Emanuel Ramos González. ¿Te emocionó la obra? Ramos González. Mandé. No le gusta. Estuvo bonita, ¿verdad? Sí. Sí. Don Tímido. ¿Cómo te llamas? Fátima. Fátima, ¿te gustó la obra? Sí. ¿Te ves bien emocionada? Sí. 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 Está bien espantada, mira. Milce, voltea allá, mi amor, dile que sí te gustó, a ver, dile. Yeah. Está contenta. A ver. Muy contenta. A ver, espera. Laura, una labor muy importante lo que está haciendo el Parlamento Mexicano Femenino de traer niñas y un niño invidentes a una obra de teatro que sería increíble porque no ven, pero sí escuchan. Sí, efectivamente, creo que eso es un poquito de lo mucho que podemos dar. Esta es nuestro inicio como parlamento en el primer proyecto, trabajando en coordinación con varias fundaciones que se han coordinado y sumado al parlamento, y que sin duda vamos a hacer un gran trabajo sobre estas labores sociales, ¿no? No, y además, pues son varias labores sociales, como estás mencionando. Los niños, pues les hace falta alguien, ¿no? Y esto pues, los motiva a salir adelante en la vida. Totalmente de acuerdo. Nosotros vamos a darle muchos impulsos y, ¿por qué no? Vamos a seguir en un momento dado, las que ven un poquito, sí buscar la manera de unos patrocinios que nos ayude, nos apoye a que tengan mejor en su vista, ¿no? A los que sí tengan condiciones de todavía poderlo hacer. Bueno, pues te agradezco mucho, Laura. Quiero agradecerte, no quiero dejar de por alto, agradecer de una manera muy especial a Itati Cantoral, que con toda su sensibilidad hacia los niños, nos ha apoyado mucho también en este momento con el Parlamento.